Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Si no me conoces, soy tu amigo Pinceladas. Hoy vamos a ver si esta promo es buena o no. Este es un nuevo episodio de Cazando Mitos. Últimamente me han estado preguntando por Instagram si estas promociones valen la pena. ¿Qué me puedo ganar? Pinceladas, no sé qué. Yo la verdad que nunca las compro. Hace mucho compré una de 2000 por un dólar. Hace muchísimo. Y no me gané nada bueno. Así que vamos a ver cómo está funcionando hoy en día esto. Si quieres otro episodio de Cazando Mitos de algo en particular. Como ustedes saben, soy un youtuber patrocinado. Y puedo conseguir estas cositas. Así que bueno, déjalo en el comentario fijado donde yo hago mi comentario allí. Déjalo en ese comentario y voy a ver si lo puedo hacer. Por cierto, los ganadores de todos los sorteos que hemos tenido en los últimos dos meses están también en el comentario fijado. Ok, voy a abrir solamente cofres de 1000. Estas sónicas no han salido al taller, quizás salgan en esta actualización, algo me lo dice. De acá no hay nada que me guste, para ser sincero, nada. Y estas armas, digamos que no son muy buenas, al menos que venga otra vez Yamantao. Pero bueno, en fin, las criogénicas sí me gustaría ganarme algo, 5000 de AU, ¿por qué no? Una Bernadette sí que me gustaría porque estoy tratando de sacar otro Fenrir. Y bueno, acá me gusta este Carl Roger. Y los módulos pasivos, pienso que es lo mejor que hay. Acá en el super cofre me gustaría ganarme quizás este Solid Jagger. Creo que no lo tengo. Pero bueno gente, vamos a ver cómo está la función de premios. Vale la pena gastarse, creo que son $15. $15 en esas fichas. ¿Tú qué piensas? ¿Qué me voy a ganar? Déjalo en los comentarios. Si tú también abres cofre de 1000 y qué es lo mejor, ojo, lo mejor que te has ganado en los de 1000 y en el super cofre. Vamos a ver. Ok, ya quité esto. Voy a abrir los de 1000, ojito, solamente los de 1000. Y vamos a ver qué me gano. Ok, se quedó pegado. No anda. Ok. A ver, un piloto que ya tengo como 1000 veces. Bueno, digamos que no lo tengo, súper bien. Si no lo tuviese, súper bien, ¿sí? Vamos a ver qué más sale. Otro piloto. Bueno, 100 de PT, bien o mal, es muy buen premio. De verdad que sí. Más ahorita que están balanceando a todos los titanes. Pero bueno, vamos a ver qué más. 10.000 de plata, un dolor en las pelotas. Pero digamos que pueden salir cosas peores. Como otra vez la misma piloto. Ok, 5.000. Ok, todos los premios, fíjense. Ya he jugado 4.000 fichas y no me he ganado ningún arma o ningún módulo pasivo, que es lo que más me llama la atención de estos cofres. Y bueno, imagínate que estás invirtiendo $15 y pues te pase posiblemente lo mismo. Ok, esto tiene pinta de una de estas armas que les dije que no son buenas. Una F allí en el chat. Ya van 5000 fichas y nada que sale algo bueno, gente. Estoy sorprendido. Otra vez el mismo premio. Otra vez el mismo premio. Ok, aquí me dice que tengo el super cofre. El super cofre. O sea que voy a poder abrir dos super cofres. Está bien. Yo ya había abierto otros cofres de 1000. Así que bueno, vamos a ver qué me sale acá. ¿Ustedes qué me dicen? Algo me dice a mí que me va a salir esto. O un Scorpion o un Ravana. O un Nightingale, algo me lo dice gente, o un bendito Hawk. Que no me va a salir Charanga, ni el Tifón, que digamos que el Tifón es lo que más me parece interesante acá. A ver, uff, bueno, el Solid Jagger, gente, sí que lo quería, sí que lo quería porque no lo tengo. Y
quiero tener todas las ediciones especiales. Así que bueno, me siento feliz. Acá me siento feliz porque salió algo que me gustaba. Digamos que está fino, está bien, no me quejo. Sigamos con los de 1000. A ver qué me sale. Me han salido dos veces 5000 pilas de energía. Uf, Bernadette. Bueno, eso es otro primo que le dije que me gustaba. Porque voy a sacar otro Fenrir. Así que bueno, está bien. Está bien, está bien. Pero todavía no he sacado ni un arma, gente. Y ni un módulo. ¡Oh! No puede ser. Otra vez este premio. Tres veces. Debe ser que tiene un alto índice de probabilidad. Debe ser. Otra vez, Bernadette. No. Bueno, 1000 de oro no está mal. No está mal. Hacen falta esos 1000. Y vamos a ver qué más sale. Ojalá que me salga algo genial. ¡Oh! Otra vez 10.000 de plata. 10 millones. Bueno, bueno. Déjame en la caja de comentarios qué piensas de estos premios. ¿Te pasa lo mismo? ¿Te salen pilas de energía? ¿Te sale plata? ¿Te salen pilotos de robots que no tienes quizás? Déjalo allí y me vas comentando. Pienso que ya voy a abrir otra vez el super cofre. A ver qué me sale, ¿sí? A ver. Otro piloto. ¡Otra arma de esta! ¡No! Bueno, de verdad que no está tan bueno los premios. Si tú gastas $15, tú esperas ganar algo bueno. Algo que sea bueno para tu hangar, ¿sí? Y de verdad que esto no está bueno, gente. De verdad que esto no está bueno. Estos premios no me han gustado. El Solid Jagger me gustó, pero digamos que no es la mejor opción para mi hangar. Estas armas de verdad que no funcionan. Han salido armas, pero armas que no funcionan. Deberían de sacar estas armas de estos cofres. ¿Ustedes qué piensan? Deberían de seguir armas super nerfeadas y que no funcionan en los cofres. De verdad, 8 pilotos. Este ni siquiera sé quién es. Ni siquiera sé quién es, pero no me interesa porque no lo necesito pilotos en este momento. Solamente Bernadette era lo que me gustaba a futuro, ¿sí? Ok, uff, una nucleón super nerfeada como premio. Ok. En total me han salido 4 armas, si no me equivoco. El Solid Jagger. 3 veces pilas de energía, 3 veces 10 millones de plata. Y otro piloto allí. Vamos a ver qué sale en este super cofre. Vamos a ver qué sale, gente. Vamos a ver qué sale. Me fuese gustado que me salga acá en este momento un tifón. Pero no. Yo les dije que iba a salir algo de esto. ¿Se acuerdan que les dije? Un robot que no es que sea malo. El Nightingale todavía funciona. Pero digamos que para gastarte $15 y que te salgan estos premios, al menos que seas alguien novato y nuevo. Si estás en ligas altas y ya tienes acceso a todo esto, yo no te diría ve y abre estos cofres, porque fíjate lo que pasó en el video. De verdad que no es la mejor opción. Pero bueno, gente, espero que les haya parecido interesante este episodio de Cazando Mitos. Si acaso esto tiene o no sentido. Son 12.000 fichas que te dan allí. Más o menos puedes tener lo que yo obtuve en este video. Y te puedes dar cuenta que no te va a salir cosas competitivas. Ojo, si estás en liga diamante hacia abajo, estas cositas que acabo de ganar son muy buenas. No te voy a caer a paja. Son muy buenas. Pero si estás en ligas experto, maestro y en liga campeón, esto ya no es tan competitivo. No vale la pena subirlo mucho de nivel porque te van a matar bastante fácil. Bueno, gente, me voy despidiendo. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta suerte que tuve. ¿Qué les pareció? De verdad que no gané nada impresionante. Algunas criogénicas sí me fuesen caído muy bien. Pero bueno, es lo que salió. No se te olvide darle like al video si te gusta, suscribirte al canal y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.